como le gusta oficiar, pero esto muchos años. Recién salido, chico. Somos otras personas hoy. Vos ya tenés más experiencia. Vos ya, este que estudió 11. No, 21. Dale, boludo. Habla en serio, boludo. ¿Tú dijo 11 o no? No. ¿Cuánto? Sí, debe ser el 6. ¿7? El mío es el 30.000. Claro, es verdad. Uno. Zucker tiene muchos discos. Bueno, pero el disco propio, digo, ¿no? El disco propio, ¿qué se siente? ¿Qué es lo que primero sintieron? Espectacular, muy lindo. Y la verdad es que debe ser muy copado. Abrí el librito, abrilo. No, ya lo abrí, lo estuvimos viendo. Venimos de la fábrica. Venimos de la fábrica con los chicos. Pasamos con Lea y con Pixiano, pasamos antes de ir a tu casa, Javier. Y lo fuimos a buscar ahí. ¿Vos, Pixiano, qué sentís? Bueno, es el final, como es el final de un laburo que nos llevó mucho tiempo y estamos totalmente contentos y satisfecho con lo que quedó, totalmente satisfechos, esa es la realidad. ¿Qué es lo que se vibra para vos? Vos venís como pasando música, ¿qué es lo distinto de pasar música, Javier, a, digamos, ser un grupo? ¿Cuál es la diferencia que vos notás con él? Y primero, menos horas de trabajo, fundamental. Más horas de trabajo para realizarlo, menos horas de trabajo para... En vivo. Para claro, en la noche. Y nada, otra cosa es que se comparten las cosas con Lea y con Fabián. ¿Cómo nada, es el set? ¿Qué es lo que hace cada uno en vivo? ¿Qué es lo que hace cada uno en vivo? Mímica. Qué gracioso. No, bueno, pero ponele, vos estás con la viola. Sí, teclado. No, hay una pista madre y después arriba nosotros lo vamos llevando a cabo, que todo eso funcione y aparte agregando y tocando
bueno, cada uno a sus partes. ¿Quién es el que manda los samplers? ¿Quién es el que va mandando las cosas? En realidad sale... yo tiro la pista y toco unas... Toco unos teclados y unas cosas, Lea toca teclados y unas guitarras, y Javier mete samples y... Yo disparo samples y eso. En realidad tenemos dividido cada uno la labor para que todo salga. No hay nada de al azar, ponele, o está todo bien, se sabe bien, no hay nada zapado, digo, no hay nada. Es que el show es primero que es todo enganchado, es un claro, todo está, una está sesión. Como y entonces sí, la pista madre ya está y son no es que podés cambiar de un tema por otro en medio del show. Y aparte pero también, sí lo que se toca arriba y todo, bueno, es. Pueden. Sí, puede variar. Puede variar más lo que toca Javier que dispara lo cubre. Claro. Y aparte también tenemos, como laburamos con imágenes, sí. Está todo en sincro con la música. Entonces, digamos que la parte base de la situación generalmente no se varía. Lo que se varía es lo que nosotros podemos tocar arriba. Vos mostrabas un día en el iPod una cosa muy piola de la puesta en escena. ¿Quién les hizo la puesta en escena? Está muy bien hecha todo el logo de lo que es. No, esto es, tiene que ver con el simple. Sacaron un simple, que no hay muchos grupos hoy en día que saquen simple. Y está muy bien. Esto tiene el primer corte que es Kansas. Y después otro tema. A ver, Are You Ready for Poncho? ¿Y cómo fue la, cómo es la puesta en escena? ¿Quién la hizo? ¿Quién la realizó? Y trabajamos con Punga, que es una empresa de diseño, digamos. Un estudio de diseño que son como un poncho más, digamos. Ah, sí, es un poncho más. Así lo catalogan, ya como. Sí, porque hicieron todo lo que es. Hicieron todo lo que tiene que ver con todo el arte y todo lo que sucede en las pantallas y todo, que es parte del show, es como. Que es muy importante. Sí, nosotros casi no tenemos ni luz directa sobre nosotros. Nosotros somos tres siluetas, en realidad, que hacemos claro. Que funcione. Toda la locura de audio y video. ¿Cómo imagen, como ¿entendés? Estamos a contraluz. Ah, como gorilas, ¿eh? Que salen como... No, pero no es que somos los protagonistas, es el todo. La música, el todo. El todo es el protagonista, no es que cada uno no es un músico, una banda tradicional. No, es un batero, claro. Así, no es las luces ahí.